Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el Camino de Salvación, Cristo Jesús, esperándonos a que vengamos con Él, con un corazón contrito y humillado. ¿Podemos ir con Él? Podemos ir a Él. La palabra para este día es lo que debemos saber. Aquello que Dios tiene para usted y para mí. Basado la Escritura en Romanos capítulo 8, del verso 28 al verso 34. Y dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos, esta es una aseveración, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algo que no se nos debe de olvidar nunca y que debe estar presente en nuestra memoria es que cuando amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien, porque Dios tiene un propósito para todos los acontecimientos del hombre. La palabra de Dios dice que no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Sin embargo, hay una condición que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la palabra de Dios nos enseña que si amamos a Dios, la evidencia de tal es que cumplamos sus mandamientos. ¿Por qué tenemos que amar a Dios? Porque Él nos amó primero. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera nos amó que nos dio a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida eterna solamente se va a encontrar en el camino de salvación, aceptando a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y entonces viene el conocimiento pleno de la verdad a nuestra vida, porque Jesús es la verdad. Jesús es el camino y Jesús es la vida. Y entonces tenemos el entendimiento alumbrado y podemos tener conciencia del gran sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, porque Cristo murió a su tiempo, el justo por los injustos, y a su tiempo nos perdonó. Y entonces aquí nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Nos da el privilegio, ahora, naciendo de nuevo, recuperar la imagen de Dios que fue perdida en el huerto del Edén. La imagen y la identidad de Dios que el hombre perdió en su corazón cuando vino el pecado original en el huerto del Edén. Y entonces, mi amigo, mi hermano, ahora sabemos que todas las cosas que ocurren en la vida del hombre cuando andamos en el camino de Dios nos ayudan para bien, conforme al llamado y al propósito de Dios. Este Dios verdadero que vino a este mundo. Y entonces dice la Escritura, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tres cosas importantes que tenemos que saber. Fuimos llamados a ser santos. Fuimos llamados a venir y postrarnos delante del Creador con un propósito,
para que seamos justificados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios nos dice, hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer a la voz del llamado. Dice, llamad en tanto que Dios está cercano. Buscadle, llamadle. Acerquémonos con un corazón dispuesto. Y la manera en que vamos a acercarnos es obedeciendo a la voz del llamamiento a la salvación. Porque Cristo va a venir por su pueblo, pero algunos tienen por tardanza la llegada del Señor Jesús. Pero Él no ha venido porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento genuino de corazón. A ese llamado, porque cuando venimos a Él, oímos su voz y venimos con fe creyendo que Él dio su vida por nosotros, entonces venimos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y nos justificó y nos glorificó. ¿Y por qué dice que nos glorificó? Porque la palabra de Dios es gloriosa. Y la palabra de Dios viene a ser escrita en nuestro corazón con el poder de la mano del Señor, en el poder del Espíritu Santo. Y entonces podemos venir ahora dando fruto agradable de justicia por el Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra del Señor, que cuando damos fruto agradable al Señor, en esto glorificamos a Dios, en que llevemos mucho fruto. Es lo que nos enseña la parábola de la vid verdadera. Y Cristo nos enseña que cuando somos nosotros pámpanos pegados a la vid verdadera, el Padre viene, limpia el pámpano, y el pámpano da fruto. ¿Por qué? Porque permanecemos pegados a la vid. Porque la vid es la fuente de vida. La vid viene a ser Cristo Jesús. Y el labrador es el Padre Celestial. Y entonces, cuando el pámpano da fruto, glorifica a Dios. Y entonces, por eso nos llamó para ser justificados. Nos llamó para ser justificados y para que llevemos fruto y en ese fruto glorifiquemos al Señor. Y entonces esto es lo que debemos de saber, que en Cristo Jesús la bendición fluye a través del poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se hace verdad, se hace realidad en nuestra vida. Y dice aquí que nos predestinó cuando nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Y entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Padre es el que cuida la vid y que limpia los pámpanos, quiere decir que Dios tiene cuidado de su creación. Ahora, creados a través del poder de su palabra, nacidos de nuevo en agua y en espíritu. Y entonces, este conocimiento viene y es revelado al corazón y al alma, y el espíritu se vivifica. Y entonces dice aquí, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A esto nos llamó el Señor, a que vivamos una vida de bendición, una vida que lleva mucho fruto, el fruto del Espíritu.
sobre todo amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la nobleza de corazón que es en bondad, mi amigo, mi hermano, y la fe sobre todas las cosas. Porque sin fe es imposible que agrademos a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando andamos en el camino del Señor, ciertamente somos señalados, somos vituperados, se burlan. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en el corazón del hombre. Pero Dios quiere limpiar esa rebeldía, quiere quitar esa raíz de amargura, quiere quitar aquello que estorba y que no hace posible que la palabra de Dios rinda frutos. No porque la palabra de Dios no tenga poder, sino porque el enemigo viene y estorba y hace que la palabra no tenga aquello que debe de tener en fruto, en unidad y en amor en el corazón del hombre. El sembrador salió a sembrar, dice la parábola. Y parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y la comieron. Parte de ella cayó entre las piedras y como tenía poca tierra, creció, pero se secó por el sol, por el calor, porque no había profundidad de tierra. Parte cayó entre los espinos y los espinos ahogaron aquella semilla que creció. Dice, pero parte cayó en buena tierra y esta dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué nos enseña esta parábola? Que la palabra del Señor es predicada a todos nosotros. Pero el corazón del hombre está endurecido de tal manera que cuando viene la palabra de Dios es como que cayese en el camino y las aves del cielo vienen y la quitan, se la comen. Y espiritualmente las aves en esta parábola significan al maligno. Viene y roba la palabra. Y entonces la palabra no va a tener fruto, porque el maligno estorba y quita aquello que fue escuchado por el hombre. Parte cayó en lo que es la piedra, los terrones duros. Y quiere decir que el corazón del hombre está endurecido, que la palabra de Dios viene y da un fruto, pero ese fruto no permanece, porque el corazón del hombre sigue sin aceptar a Cristo Jesús, sigue siendo un corazón de piedra, pero parte de esto cayó también entre los espinos. Y entonces quiere decir aquí que el hombre que escucha la palabra, la escucha con gozo, nace la palabra, pero los afanes de la vida, que significan aquello que es el espino, la hierba infructuosa, ahogan la palabra. Y entonces no da el fruto que se requiere. Porque las riquezas, la vanagloria, aquello que es vanidad, ahogan la palabra. ¿Por qué? Porque el hombre le pone más atención a todo aquello que no edifica que a la verdad en Cristo. Y esto tenemos que saberlo, hermano, mi amigo, que usted me escucha, que tenemos que escuchar la palabra con un corazón contrito y humillado, aceptarla en nuestro corazón, pedirle al Señor que rompa la piedra como un martillo a través de su palabra. Y entonces, mi amigo, mi hermano, esta palabra va a dar fruto a 100, a 60, a 30 por uno. ¿Por qué? Porque entonces va a caer en buena tierra, porque el corazón de piedra va a ser transformado en corazón de carne. Y nosotros hemos nacido a la verdad y a la justicia
cuando aceptamos esta palabra de Dios. Y entonces por eso mi amigo, mi hermano dice aquí que nosotros ahora venimos a ser conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y nos regresa la identidad. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora quién nos va a condenar? Cristo es el que murió. Mas aún, dice la Escritura, también resucitó. No se quedó en la tumba. No está crucificado todavía. ¿A quiénes todavía lo quieren tener crucificado? Desde los siglos antiguos, mi amigo, mi hermano, puesto a vituperio todavía. No, mi amigo, mi hermano, Cristo ya no está crucificado. Cristo fue descendido de la cruz, sepultado y resucitó al tercer día. Y se sentó a la diestra del Padre Celestial y Él intercede por usted y por mí. Esto es lo que debemos de saber. La verdad que está escrita y que no va a ser libre de tantas cosas equivocadas que el hombre ha aprendido a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque hay filosofías huecas y vanas. Hay aquellos que medran la palabra y no la enseñan como debe ser. Mi amigo, mi hermano, simplemente vengamos y escuchemos la voz del Señor, su llamado, y veamos y leamos lo que está escrito para beneficio suyo y mío. Mi amigo, mi hermano, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice aquí, Cristo resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La Escritura nos enseña que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo que nació de mujer. Jesucristo que vino en carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, dice la Escritura, lleno de gracia y lleno de verdad. Y esta es la verdad que predicamos, que si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Que si crees que Jesús murió por ti, por usted, y que Cristo derramó su sangre preciosa, y que esta sangre preciosa nos limpia de todo pecado, entonces venimos a ser nacidos de nuevo. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, solamente hay un Señor, Señor de señores, Rey de reyes, el Alfa y el Omega, o sea que es el principio y es el fin en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque en esta vida tenemos un principio y tenemos un fin. Ya está determinado. Pero Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y usted y yo decidimos dónde vamos a querer pasar esa eternidad. Es la decisión. Y Dios nos da una puerta para entrar y tomemos lo que es nuestro, la salvación, que fue dada a través del amor de Dios. Y entonces, por eso Dios, en su infinita misericordia, nos perdona, nos santifica, nos glorifica, nos justifica, nos llama a un tipo, a un estilo de vida, mi amigo, mi hermano. Es una forma de vivir. La vida en Cristo es lo más maravilloso que usted se puede imaginar. Entonces, mi amigo, mi hermano, dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Dice, no. Esto no nos va a separar. Porque está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
somos contadas como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo venció la tribulación, venció la angustia, venció la persecución, venció el hambre, venció la desnudez, venció el peligro y venció la espada. Y Él es el Rey de Reyes, Príncipe de Paz. Él es nuestro proveedor. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Él es el que provee de pan, el que nos sienta a su mesa, el que transforma el llanto en alegría. Él es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se ha manifestado en nuestro corazón a través del Santo Espíritu de Dios. Y entonces, mi amigo, mi hermano, dice aquí que ahora somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y este amor de Dios está en Cristo Jesús. Dice, Señor nuestro. Cristo Jesús es el que murió. Cristo Jesús es el que justificó. Efesios capítulo 1, verso 3 dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es lo que debemos saber, que ya Cristo Jesús nos ha bendecido, nos ha dado salvación, nos ha hecho sentar a su mesa en los lugares celestiales. Grande es este misterio, mi amigo, mi hermano. Porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Porque dice ahora la Escritura que cuando tenemos a Cristo en el corazón, ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia ante Dios. Y el trono de la gracia está arriba, mi amigo, mi hermano, y se manifiesta en nuestra vida por la gracia que fue derramada en Cristo Jesús, la gracia sobre gracia. Y por gracia somos salvos ahora. Y esto no es de nosotros, es de Cristo, es por fe. Como viendo al invisible, discerniendo las cosas espirituales, espiritualmente. Porque las cosas materiales se disciernen en lo material, pero lo espiritual debe ser acomodado al Espíritu. Y el Espíritu nuestro debe estar unido al Espíritu Santo a través de la vid verdadera, unidos a la vid como pámpanos. Y esto tenemos que saber, que nosotros ahora somos no solamente creación de Dios, sino que somos hechos hijos de Dios de acuerdo a su imagen. Dice, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, mi amigo, adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo tengo que conocer la voluntad de Dios en mi vida. Usted tiene que conocer la voluntad de Dios en su vida. Dios creó al hombre. Y cuando lo creó, dice la Escritura, que lo creó
y todo era en gran manera bueno. Y entonces, cuando venimos a Cristo, Cristo nos hace de nuevo. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y sabe cómo son hechas? En gran manera bueno. Todo aquello que es edificado por Cristo es en gran manera bueno. Y entonces, lo bueno que es la palabra de Dios que fue enviada para edificación nuestra, para que seamos sanados, para que seamos perdonados, para que tengamos bendición. Esta palabra, en su bondad y en su misericordia y en su benevolencia, hace que podamos nosotros ser justificados. No por obras, mi amigo, no por lo que yo hago, no por lo que usted pueda llegar a ser, sino por la sangre de Cristo que nos justifica, sino por el amor de Dios que ahora viene y hace en nosotros una nueva criatura, creado según el poder de su palabra. Ya no del polvo, mi amigo, mi hermano, sino a través del poder de su palabra que fue enviada para que tengamos salvación. Y dice aquí, esto es en alabanza. Esto es en la voluntad de Dios. Esto es en la gloria con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es la abundante gracia del Señor. Es su infinita misericordia que nos mantiene de pie. Aquello que sostiene la vida del hombre en lo espiritual se refleja en lo que vemos, en lo material. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo en gran manera bueno. Y aquello que Dios hizo permanece para siempre por el poder de su palabra. Mi amigo, mi hermano, que no se nos olvide lo que tenemos que saber. Este es su programa, Camino de Salvación, y en el camino de salvación, Cristo Jesús esperándonos. Sí, amén.